Hoy vamos a ver, que igual es nuestro último laboratorio de medicina nuclear, lo que corresponde a SPECT cerebral y SPECT cardíaco. ¿Ya? A modo de introducción, decirles que la verdad, SPECT cerebral es, pero complejísimo. ¿Ya? Sigue solamente patrones de perfusión, lo cual hay patologías que tienen sus patrones característicos, sí es cierto, pero aún así no es tan así, ¿ya? Por ejemplo, con el Alzheimer, que es una demencia, que puede parecerse mucho a otra demencia, de hecho, dicen que puede empezar en etapas tempranas, con defectos de hipoperfusión en ciertas zonas, que después va avanzando hacia otras zonas. Pero la verdad es que no siempre se cumple esa regla, ¿ya? Es como muy dependiente de cada caso, la verdad. Y asimismo también, quien interpreta el examen tiene que ser alguien que realmente esté como muy bien capacitado para hacerlo, por lo mismo, por la complejidad de esto. ¿Ya? En el servicio donde yo estaba, había tres médicos nucleares. De esos tres, uno solo se dedicaba a informar cerebro, uno solo informaba cardíaco y uno solo informaba PET. Y cuando se iba de vacaciones alguno de ellos, por lo general cardíaco y PET podía entrar otro a reemplazarlo y pedía que no fuese así como tanta la carga de esos exámenes. Pero cuando se iba de vacaciones, el que informaba cerebro, no se tomaba cerebro hasta que él volviera, ¿ya? Porque lo mismo es un examen que es muy complejo su interpretación, muy complejo su realización y en general en sí SPECT cerebral es complejo. Y la gente que llega a SPECT cerebral, de por sí son personas muy especiales, por decir así. Ya es gente que ya pasó por todos los otros métodos diagnósticos y no hubo una resolución que pudiera concluir un diagnóstico final o un buen tratamiento. Ya llegar a SPECT cerebral es como ya la última instancia. Y por lo general la gente que llega es gente con adicciones. Gente con demencias o psicosis, por ejemplo, también esquizofrénico y gente con depresión. ¿Ya? Ahí más adelante, llegando a un caso, les voy a contar algo que me pasó a mí. Pero para que sepan igual qué tipo de pacientes llegan a realizarse estos exámenes. Como les indicaba al principio, el SPECT cerebral es un examen que va a medir la perfusión del cerebro, no otra cosa, no metabolismo, por ejemplo. Porque el PET cerebral sí ve el metabolismo, pero el SPECT solamente la perfusión, que están irrigados hasta los tejidos. Por supuesto que vamos a ver la distribución y lo que viene haciendo en la sustancia propiamente tal del cerebro, no los ventrículos, por ejemplo, que no, a pesar de que por acá entran los plexos coroideos, no hay una irrigación a un parénquima propiamente tal, ¿ya? Entonces la captación se va a limitar únicamente a lo que es parénquima cerebral, ¿ya? Ustedes vieron que igual hay zonas que de repente pueden captar un poquito más que otras. Por un tema de la misma perfusión, ¿ya? Pero para que tengan una noción básica de que siempre va a ser en parénquima, lo que tienen que ver sí o sí es la simetría, como en cualquier otro examen que yo siempre les he dicho que tienen que fijarse, ¿ya? Por ejemplo, acá esta zona se ve más fina que la contralateral, pero la verdad esto puede deberse netamente al corte. Ya no necesariamente es por una hipercaptación. Ay, perdón. Estoy súper enferma de la semana pasada que me dio mi colitis, así que por eso
Probablemente tosa mucho y estornude mucho. Pero lo que sí tienen que fijarse es que, bueno, dependiendo de la escala de color, ustedes van a ver que hay zonas que van a ser más amarillas que otras en este caso, unas van a ser más rojas, o definitivamente la parte que no capta va a ser como este fondo negro con azul, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que ir fijándose es que a medida que vayan subiendo, que esa misma captación igual sea simétrica, ¿ya? Que no haya un foco más hipercaptante que otro o un foco más hipocaptante que otro. O una hipocaptación general reducida también es algo que puede pasar. De hecho, ese es un patrón muy característico de la depresión. Ya en estadios avanzados, es como que el cerebro completo se deprime, por decirlo así, y tiene una hipocaptación general. ¿Ya? Aunque también hay adicciones que pueden generar ese patrón. Como les digo, es todo muy variado y depende mucho de la clínica. Pero eso en general y en resumidas cuentas es lo que ustedes tienen que fijarse siempre, ¿ya? Acá, por ejemplo, bueno, esto es para ver también cómo se van desplegando los planos anatómicos. Acá nos dice que el 1 está a este nivel, el 2 a este nivel, el 3 a este nivel y así, ¿ya? Y lo que ustedes debiesen ver es esto, que esto igual es una captación normal, ¿ya? Y de nuevo, siempre fijarse en la simetría, para que no haya una hipocaptación o una hipercaptación. Y ojo también que hay muchas veces que hay hipocaptaciones que pueden ser pitfalls, notamente por cómo está hecho el corte. Porque estas imágenes, al no ser tan anatómicas, de repente uno cuando hace las reconstrucciones, no quedan perfectamente simétricas y eso puede llevar a un pequeño error de ¿cómo se llama esto? De simetría. Y una hipocaptación puede parecerlo, pero realmente no lo es. ¿Ya? Acá igual tenemos un set completo, que es lo que idealmente uno debiese ver, en donde podemos ver una cierta normalidad, entre comillas, porque acá, por ejemplo, estamos viendo una pequeña zona, al parecer, de hipercaptación, que si ustedes se fijan, esta zona está blanca en comparación con la contralateral que se ve naranja, no llega a esta hiperintensidad como tal. ¿Ya? Y si nos vamos acá, por ejemplo, que es mucho más notoria, si se fijan en su contralateral, no hay esa hiperintensidad. Y acá en el sagital, si la buscamos, igual podría ser esta que se ve por acá más. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con este examen? Uno puede decir, mira, una hiperintensidad, que puede ser hipercaptante en un cerebro. Hiperintensidad, no, olvídelo, esa resonancia, hipercaptación. Un tumor, por ejemplo, un tumor puede ser hipercaptante por el tema de la vascularización, que está más irrigado. Pero no necesariamente esa hipercaptación puede ser un tumor, ¿ya? El examen para la realización del SPECT cerebral, la administración del fármaco, es muy delicada también. Ya no sé si la profe les habrá contado, pero acá yo les voy a contar mi experiencia de qué me pasó a mí en mi primer SPECT cerebral que hice. Cuando uno va a administrar el fármaco, uno pone al paciente en una salita especial que tiene que estar la luz apagada. Se le ponen esos antifaces también para dormir, para que no le llegue nada de luz. También se le ponen tapones en los oídos para que no sienta ningún tipo de ruido. Se le deja instalada la vía
y se deja la jeringa igual también lista, ustedes se van un rato, esperan unos 15 minutos que la persona se relaje, como que no esté pendiente, pero igual antes de ustedes le explican. Yo voy a ingresar en un rato más, súper silenciosamente, porque la idea es que no lo sientan, que no te escuchen, pero igual va a sentir que pasa algo por su brazo, porque igual al momento de pasar el suero, por ejemplo, igual se siente, sobre todo cuando está frío. Igual hay que intentar de como que entibiarlo un poco para que no se sienta molesto, ¿ya? Pero se le explique igual al paciente para que no se asuste y que trate de mantenerse lo más relajado posible. ¿Por qué se hace esto? Porque si al momento de administrar el fármaco, el paciente sintió algún estímulo externo, por ejemplo, que vio algo, vio luz o escuchó algo, se activa esa zona del cerebro o esas zonas del cerebro que controlan esa acción y el fármaco se va a ir a concentrar ahí. Y eso después en el examen se va a ver como una hipercaptación, ¿ya? Que por supuesto puede simular patología. Entonces, que esta paciente que me tocó a mí particularmente era una paciente que estaba con una depresión muy severa, porque no me acuerdo qué deporte practicaba, la verdad, pero era deportista y era muy deportista, de hecho realizaba mucha actividad física, y le diagnosticaron una enfermedad del corazón, parece, y ya no pudo seguir haciendo deporte, y por eso se deprimió. Estaba tomando como cuatro antidepresivos al mismo tiempo. Entonces ya yo hice toda esta parafernalia de explicarle. Después uno tiene que entrar calladito a la pieza, así como que abrir la puerta muy despacito, entrar prácticamente gateando para que no se sientan los pasos al caminar, llegar a la parte donde estaba puesta la vía, inyectar el fármaco despacito para que no se sienta, porque es todo un show, como les digo. Ya después que le pasé el fármaco, le pasé el suerito para limpiar la vía se deja puesta, no se saca al tiro, porque esa sensación de dolor igual puede provocar un estímulo, así que se deja ahí nomás. Y yo me estaba yendo y la paciente se pone a llorar. Porque ella se ponía a llorar por todo, literal. O sea, ustedes la miraban y se ponía a llorar. Y la recibí y se puso a llorar. Y le pregunté qué le pasó, por qué le piden el examen, como cualquier anamnesis, y se puso a llorar de nuevo. O sea, paciente, ustedes la miraban y se ponía a llorar. Entonces, yo me estaba yendo y se puso a llorar. Y yo así como, no, se arruinó todo. Le dije a mi profe, se puso a llorar. Y dijo, ya, no importa, vamos a ver cómo sale. Y después se tomó el examen y claro, tremendo foco hipercaptante occipital. Que ahí aprendí que esa era la zona que al parecer se activa cuando alguien se pone a llorar. Y uno tiene que poner una nota al médico. Paciente se puso a llorar al momento de administración del fármaco, porque dependiendo de la expertise del médico también, eso puede significar un motivo de recitación, de hecho, y hacer el examen de nuevo. Y no es como que uno pueda sedar al paciente y que se quede dormido, porque de hecho el que se quedan dormidos también activa una zona del cerebro, así es es súper complicado el tema de hacer el espejo cerebral. ¿Ya? Entonces, dicho toda esta historia, esta hipercaptación de acá perfectamente puede corresponder a algún estímulo que hizo el paciente. ¿Ya? Así que no necesariamente una hipercaptación puede ser una patología. De hecho, es muy raro que corresponda a un tumor, por ejemplo, porque un paciente que llega a espejo cerebral, como les digo, ya pasó previamente por otros exámenes. Y de tener un tumor ya se lo habrían visto en cualquier otro examen. ¿Ya? Así que esto lo más común es que pueda ser de repente un pitfall por activación del cerebro, por estímulo al momento de inyectar el fármaco. Ahora acá tenemos igual un espejo cerebral con una escala de color diferente. Uno tiene que evaluar simetría. Y acá, por ejemplo, en esta zona pudiese haber una pequeña zona de hipocaptación. Se fijan, hay una pérdida de continuidad acá de la captación. Ahora acá cuando ustedes describan,
Bueno, no creo que entre cerebro en el práctico, la verdad. Creo que no. Pero no, de hecho no va a entrar. Creo. Pero en el caso de que llegue a entrar, si ustedes acá están a nivel de los ventrículos, ya saben que esto es lóbulo parietal, ¿ya? Más hacia inferior, por acá de repente podría corresponder a esta zona lóbulo temporal, ¿ya? Pero ya llegando más o menos a nivel de los ventrículos, en esta zona de acá posterior, podríamos estar hablando de parietal o temporoparietal, ¿ya? Siempre tiene que tratar de dar una ubicación anatómica también con la con el defecto de captación que ustedes están viendo, ¿ya? Acá sí tenemos una muy notoria hipocaptación de prácticamente 80%, puede ser, del hemisferio derecho. Porque igual acá tenemos una pequeña captación, acá también. Y acá nos faltaría un poco de contexto clínico para saber qué pasa ahí. ¿Ya? Hay una enfermedad que es un síndrome que, pero ese por lo general es la mitad completa del cerebro. El síndrome de Rasmussen, que tiene esta particularidad que se ve solamente una mitad captando el fármaco, ¿ya? Pero en este caso no creo que sea Rasmussen, la verdad, porque igual hay unas pequeñas zonas que se ven hipercaptadas. Entonces, siempre necesitan igual contexto clínico para poder ver qué pasa. Que hay muchas patologías que se parecen entre sí también, ¿ya? Entonces, una buena anamnesis parte que va a ayudar también al médico a diagnosticar qué es lo que está pasando. Y podemos decir que es marcada del lóbulo, o sea, perdón, del hemisferio completo, porque si se fijan acá los coronales, igual acá abajo en la zona de los temporales y occipitales también se ve una hipocaptación en comparación con su contralateral, ¿ya? También si se fijan, lo que vendría a faltar acá, porque al parecer es como que no hubiese, es parte del lóbulo temporal, ¿ya? Y parte del parietal. Habrá sido parte de la lobectomía de repente, pero que hoy en día no se practica tanto eso, pero puede ser también, ¿ya? Pero sí o sí vemos acá que en el lóbulo temporal donde debiese estar, no está. Que es lo que más destaca de ausencia de hipocaptación y parte del parietal también, de hecho. ¿Ya? Ahora acá nos da un ejemplo de una enfermedad de Alzheimer. Acá si se fijan, vamos a tener hipocaptaciones en este caso, acá en la zona parieto-occipital, se ve una pérdida de continuidad con respecto a su contralateral, se ve disminuida también la captación con respecto a la contralateral, y de hecho, acá en la zona media, también si se fijan en el lado derecho, en escala de colores está más disminuido que el lado izquierdo. ¿Ya? Es como generalizada la hipocaptación en sí en este lado derecho. No se ha perdido por completo, pero se ve una disminución en comparación con el lado contralateral. ¿Ya? Acá en otro corte, igual podemos evidenciar mejor esta pérdida de continuidad que se ve acá en la corteza y también la baja intensidad en la captación con respecto a su lado contralateral. Que se supone esto es una etapa inicial. Ya 2 años después, una etapa avanzada, como ustedes sabrán, el Alzheimer igual progresa rápido. Ya si comparamos este versus
está mucho más hipocaptante, ya está disminuido en ambos lados. Y de hecho, si se fijan, en la etapa inicial, este lado, el lado derecho, estaba más hipocaptante que el izquierdo. Y ahora acá es el lado derecho el que mantiene un poco más de hipercaptación que el izquierdo. Entonces acá, el tema de las demencias, vuelvo a repetir, de repente igual como que se va desordenando. No siempre va a seguir el patrón específico. Puede variar según cada paciente, ¿ya? Y bueno, acá en esta imagen, que es el mismo corte que este, pueden ver igual que ya hay una marcada hipocaptación a nivel parietoccipital, o esta hipercaptación que se veía del nivel occipital, que por cierto es normal. Acá igual ya nada. De hecho, esta hipercaptación que se ve, a pesar de que sea hiper, igual está disminuida, incluso en este lado, porque igual debiese ser todo rojito, debiese ser parejo. Y aún así está disminuido. ¿Ya? Entonces, acá intenta demostrar como un patrón del Alzheimer, pero la verdad es que no siempre lo va a seguir. ¿Ya? Y con cualquier tipo de demencia, en verdad, porque, como les digo, es súper complicado diferenciar entre una y otra. De repente, una demencia senil versus un Alzheimer, porque la demencia senil igual va a tener un deterioro de del parénquima, al igual que el Alzheimer. Hay veces que se hace muy difícil diferenciarlos y la clínica más que nada te va a aportar en decir si es Alzheimer o si es demencia senil, ¿ya? Acá en general, como dice el título, hay una hipoperfusión marcada, ¿ya? Esto es lo que pasa cuando hay una depresión muy avanzada, por ejemplo. Es como que cuando hay depresión, el mecanismo que otorga el cerebro en sí, al no producir la serotonina ni la dopamina, es como que se apaga. Y esto es lo que pasa, literal, se apaga. Es como que se deprime también el cerebro, no hay una perfusión adecuada y por eso las personas con depresión tienden a estar así como apagadas también todo el día, porque ustedes pueden ver que realmente que no hay una función como corresponde, ¿ya? Por eso la depresión en sí es una enfermedad que no debiese tomarse a la ligera, porque realmente hay cambios en tu cerebro. Muchas veces la gente piensa así como que no, es que uno si está triste nomás, tiene que alegrarse, ponerse bien, hay que pensar en cosas tristes, pero es que no es que uno realmente quiera estar así, sino es que realmente es que tu cerebro se apaga, ¿ya? Y uno quizás de repente no lo ve así hasta que le toca verlo, si me tocó verlo. Bueno, hay unas adicciones que también el alcoholismo, por ejemplo, también provoca como este patrón que el cerebro se apague, ¿ya? No en la misma manera, pero es muy parecido. Acá habla de una hipoperfusión frontal bilateral, ¿ya? Que en este caso yo veo que incluso se extiende hasta parietal. De hecho, si ustedes se fijan acá, sí hay una marcada hipoperfusión, es cierto. Acá en lo sagital igual podemos ver que llega hacia atrás a la zona parietal, ¿ya? Pero parietal vendría siendo del lado izquierdo nomás, la verdad, no pareciera verla del lado derecho. Pero frontal, sí estamos todos de acuerdo que abarca los dos lóbulos, ¿ya? Acá nos habla de una hipoperfusión parietal superior y occipital. Esta zona de acá, que es la que está marcando, que me imagino yo es la que quieren
ver como parietal occipital. La verdad no sé si corresponda propiamente tal a occipital. De repente puede ser parieto occipital, pero el occipital por lo general tiende a empezar un poquito más abajo. ¿Ya? Entonces podría ser una parieto occipital de repente, para que no se vea tan como occipital propiamente tal. ¿Ya? Acá, que el mismo efecto que intenta marcar acá, también se ve esa pérdida de continuidad hacia superior, que vendría siendo el efecto parietal superior del que habla. ¿Ya? Y de hecho acá, hacia frontal, igual se ve una pérdida de continuidad que nos señala acá la flecha. ¿Ya? Esta que está acá, hacia el nivel más inferior, igual puede corresponder a una zona temporo-occipital, porque igual está como un poquito más hacia más posterior. De hecho, mentira, está hacia anterior esto. Acaba de atrás hacia adelante. Así que pudiese ser de repente una zona temporal, también que no está descrita acá en el título. ¿Ya? Acá nos habla que hay una simetría de perfusión en la cabeza de los núcleos caudados. Acá. Y en el tálamo. O sea, por acá. Y claro, efectivamente se ve como que está asimétrico. De hecho, acá se ve uno de los núcleos más grandes que el otro. La zona del tálamo igual está como media extraña, como que quiso captar, pero no lo hizo. ¿Ya? Y acá es muy importante esta clínica que dice con antecedente de adicción a cocaína, que este es el patrón característico para los casos de cocaína, sí es cierto. Es muy característico ver afectados los núcleos de la base y el tálamo en la cocaína. ¿Ya? Y acá también nos habla que se observa una hipoperfusión frontotemporal izquierda leve, lo cual se correlacionó con un antecedente de un cuadro de depresión, probablemente por la misma adicción. ¿Ya? La zona de acá, la zona frontotemporal. Si se fijan acá, está una captación completa versus este lado, que hay ahí un defecto de captación, que es lo que pasa con las depresiones en general. Hay como que se apaga esa zona. En este caso, como es un cuadro, de repente no es tan severa su depresión como para llegar a producir la afectación del parénquima completo, que es lo que les digo que pasa en cuadros severos. ¿Ya? Es una zona aislada de hipocaptación que se correlaciona con las depresiones, las hipocaptaciones, ¿ya? Pero las demencias también, por ejemplo. Entonces, por eso, de nuevo, es muy importante el contexto clínico. Así que, acá como conclusión, lo que dice todo esto es que en sí, TEC cerebral es, yo diría, realmente el examen más complejo de realizar, tanto en la parte de la administración del fármaco, en la toma del examen también, y que el paciente no vaya a sentir nada en el momento o un tiempo después de mientras se está fijando el fármaco en el cerebro, porque realmente qué show cuando eso pasa. La interpretación de las imágenes también es difícil. Tiene que ser alguien con mucha experiencia porque no cualquiera lo informa. ¿Ya? Y tratar de reunir la mayor cantidad de antecedentes posible. También los pacientes que asisten también son complicados, son pacientes complejos. Hay algunos, sobre todo los de adicción de repente, que son medios agresivos. Una vez me acuerdo que fue la primera vez que funcioné con una bránula, y que también fue para un SPEC cerebral. Era un paciente que estaba así como súper
No sé, yo creo que estaba demasiado drogado, incluso en el momento de que se fue a tomar el examen. Personalmente nunca había puesto una vía. Entonces yo puse la bránula, me preocupé de entrar en la vena, dije, ya, bacán, estoy ahí. Y saqué la aguja y no había desligado al paciente antes de eso, por el nervio, y estaba con mi profe al lado y que igual estaba así como pendiente de que pusiera bien la vía y todo, y ninguno no se dio cuenta de la liga. Yo saqué la aguja y empezó a salir sangre. Y el tipo me vio así como, ¡uy, me está saliendo sangre! Y nosotros así como, en serio, de verdad el tipo era súper raro. O sea, la gente que va a Spexel son súper raros, ¿ya? Y bueno, acá tampoco les hablé, ni el grupo de ayer tampoco les hablé porque me había olvidado, la verdad. Y es como para que sepan, no es que tampoco se vaya a hablar porque de hecho acá no los mostré. Para Parkinson hay un fármaco que se usa que es específico para Parkinson que se llama Trodat. Y el proceso de marcación de ese fármaco también es CHO. Yo creo que es el fármaco más difícil de marcar y aún así puede ser que no se marque bien. Se demora en total 45 minutos el proceso de marcaje. Hay que hacer un control de calidad entre medio, con un líquido bifásico para ver que la concentración de actividad esté bien, que se vaya al fármaco y no se vaya al fondo. Hay que llevarlo a baño. Mentira, se demora más. Es baño María por 45 minutos. Entonces es tremendo show igual marcar ese fármaco. ¿Ya? El espectro cerebral es complicado por donde lo mire. Así que yo creo que esa es como la conclusión general que les puedo dar de SPEC cerebral. Pero es muy útil para casos no resolutivos con otros exámenes que por eso llegan a medicina nuclear porque no han podido resolverlos de otro método. ¿Ya? Ahora sí, ya nos vamos a SPEC cardíaco. SPEC cardíaco y PET cardíaco también siempre han sido una muy buena herramienta para evaluar las patologías de infarto y de isquemia, ¿ya? Son muy sensibles, sí es cierto, pero hay veces que hay infartos subendocárdicos muy chiquititos que pueden pasar desapercibidos en SPEC, ¿ya? O en el PET. Que ahí necesita un estudio un poquito más anatómico para poder evidenciarlos mejor, ¿ya? Pero en general tiene muy buen rendimiento el SPEC cardíaco con el PET, ¿ya? Por lo general siempre se tienen estos set de imágenes en los que arriba, por lo general, puede ser que algún servicio quiera hacerlo al revés, pero siempre tiende a ser así porque primero se realiza el estrés, ¿ya? Arriba el set de estrés y abajo el set de reposo, ¿ya? Son exámenes que son gatillados para poder obtener bien las imágenes. Y lo que uno va a buscar acá son defectos de perfusión, igual que en el cerebro, y ver si es que permanecen en el reposo el mismo defecto, se habla de un infarto. Si el defecto de captación se recupera en el reposo, se habla de una isquemia. Y si tenemos un defecto de, por ejemplo, que abarque toda esta zona y que después acá abajo, en el reposo, se recupera esta zona y esta zona de acá abajo sigue permaneciendo sin captación, ahí hablamos de una isquemia con infarto. La zona recuperada corresponde a una isquemia y la zona que no se recupera corresponde a un infarto. ¿Ya? Y por supuesto que hay que buscar lo mismo en todas las imágenes, ¿ya? En todos los sets. Este de acá, que es la dona, es el eje corto. Y acá, para que lo tengan como mnemotecnia, que imagino que igual eso tienen que haber dicho en la cátedra. Después tenemos los ejes largos, el horizontal y el vertical, y son al revés de cómo se ve. El eje largo vertical es el que está horizontal, y el eje largo horizontal es el que está vertical. ¿Ya? Acá tenemos una ilustración
de lo que son las paredes, ¿cierto? Del miocardio, que lo que uno evalúa realmente es miocardio, por eso vemos solamente el ventrículo izquierdo. Se alcanza a ver parte del derecho como sombra, que esto es lo que vemos acá, ¿cierto? Pero no es para evaluar ventrículo derecho. Y en el eje corto, las paredes que vamos a evidenciar son la que está hacia el lado del ventrículo derecho, es la pared septal, y su contralateral va a ser la pared lateral, ¿ya? Por superior vamos a ver lo que es la pared anterior, que viene haciendo esto de acá, ¿cierto? Y por abajo la pared inferior. ¿Por qué no posterior? Porque el corazón, si se fijan, tiene esta forma. Y acá abajo esto está como prácticamente acostado. Entonces por eso no está hacia atrás, sino que está hacia abajo realmente, ¿ya? Por eso se le llama inferior. Después del eje largo vertical, vamos a tener la pared anterior por arriba, igual que en el eje corto, por abajo la pared inferior. Acá en la punta tenemos esta zona anatómica que se llama ápex, que vendría siendo el vértice, ¿cierto? Y virtualmente atrás, aunque no haya una pared, obviamente tal, decimos que esta zona es la base, ¿ya? Y finalmente en el eje largo horizontal vamos a tener el ápex también y la base. Y acá, bueno, acá se nota, pero en el caso de que no se note, para que se lo aprendan también, porque es muy importante aprenderse las paredes, porque es típica pregunta de prueba o de práctico en caso de, se ve la pared septal y la pared lateral, ¿ya? Acá tenemos más ejemplos de lo que vendría siendo cómo se ve en esfuerzo y reposo, ¿ya? Acá si se fijan, hay una pequeña zona hipocaptante que se ve en esfuerzo y en reposo. Y acá si nos vamos al eje largo vertical, esta zona aquí está acá, de hecho, en comparación con su contralateral, igual se ve en esfuerzo y en reposo, aunque parece que hay una pequeña zona que repercute un poco más en reposo. Acá se evidencia mejor que en el eje corto. Y acá, en este set del eje largo horizontal, si se fija, igual tiende a verse como una zona que se ve un poquito más oscura, la verdad. Y acá se nota mejor el defecto. Y acá particularmente no debiese estar así, yo creo que debería estar al revés, ¿verdad? Pero lo importante es que se fijen que acá sí hay un defecto, que no reperfunde por completo, así que podría corresponder de hecho un infarto, ¿ya? Acá tenemos un set de imagen que está normal. Ya no hay ningún defecto. Y si se fijan acá, hay una zona que sobresale, que también se ve acá y que también se ve por acá. Ya esto, si se fijan acá, igual se alcanza a ver un poquito. Es intestino, que muchas veces se mete en la imagen del corazón y molesta. Ya por eso es muy importante tratar de dejarlo más acotado posible. El campo de visión al miocardio propiamente tal, que muchas veces en las que el intestino se mete, ¿ya? Acá tenemos otro caso de normal, que es lo que uno debiese ver siempre, la misma captación en tanto en estrés como en reposo. Acá tenemos un infarto sin isquemia y que es transmural. ¿Qué significa que sea transmural? Cuando uno evalúa miocardio, tenemos dos paredes: la pared endocárdica y la pared pericárdica. Transmural se llama a un infarto que abarca desde la pared endocárdica hasta la pared
pericardio, o sea que se ve completo el infarto, ¿ya? Porque hay veces que hay zonas de adelgazamiento, como las que veíamos anteriormente, que después se reponen. Se habla de un infarto subendocárdico, que está por debajo de la zona endocárdica, o subpericárdico, que está por debajo de esta zona, dependiendo de dónde esté el defecto, ¿ya? Y transmural se le llama cuando abarca la pared completa, o sea, que va de pared a pared, ¿ya? Y sin isquemia, porque no hay una reposición aparente en el reposo del defecto que hay en el estrés, ¿ya? Acá tenemos una isquemia grave, que si se fijan igual es transmural, que por eso me imagino debe ser grave, y por la gran extensión que hay de la isquemia propiamente tal, ¿ya? Es bastante extensa, pero reperfunde completo el defecto, así que habría que ver esa oclusión parcial de esa coronaria, ¿ya? Con respecto al estrés y al reposo, por lo general siempre se hace el estrés. Y si yo les pregunto, porque ustedes saben que se hace el test de esfuerzo o puede ser inducido farmacológicamente, ¿qué creen ustedes que es mejor? ¿Inducir el estrés o realizar el estrés? ¿Alguien sabe? Generar el estrés. Uno podría decir eso, sí, es más fácil si tú lo ves así como de esa forma. En la clínica en la que estaba yo, había mucha gente que decía así como que hay que hacer un test de esfuerzo para hacer esto. No, no quiero, yo quiero el farmacológico y bla, bla, bla. La verdad es que no. La verdad es que es muy peligroso hacer el estrés farmacológico. Cuando uno hace el test de esfuerzo, en donde estaba yo, siempre había un día que estaba designado en cardiología para ocupar la sala del test de esfuerzo, que por lo general uno subía al tiro con los tres pacientes. O sea, los pacientes estaban citados a tal hora, uno se iba para allá con las dosis de los pacientes rotuladas porque el último que iba a pasar tenía un poquito más de dosis que el primero, ¿ya? Por un tema del tiempo que va decayendo, ¿cierto? Pero uno por lo general se iba con todo para allá al tiro. ¿Qué pasa ahí? Cuando uno está en cardiología, siempre va a estar el cardiólogo con nosotros, no vamos a estar solos haciendo el examen, ¿ya? Se conectan los electrodos al paciente para ir monitoreándolo. El paciente tiene que llegar por lo menos al 86% del esfuerzo máximo para que uno administre el fármaco. Y aún así, aunque uno lo esté viendo que llegó, porque en la maquinita sale en cuanto va, aún así uno no pasa el fármaco porque ya lo vio listo ya. No, el cardiólogo es el que tiene que indicar, ya, dale. Porque hay pacientes que están bien y si el médico está, porque tiene que estar viendo al paciente, que no se empieza a poner blanco, por ejemplo, ni que se ponga a transpirar, porque igual se supone que los que van a este cardíaco son cardiópatas. Entonces hay que ir viendo la tolerancia del paciente, cómo está, ir viendo el electrocardiograma que se va desplegando mientras se va haciendo el examen. Si el cardiólogo ve que el paciente puede llegar mucho más allá, genial, ¿ya? O sea, lo ideal es que llegase al 100% de su esfuerzo máximo y que ahí se administre el fármaco. Y sería lo ideal, pero no siempre se puede. Entonces se dice que como mínimo tiene que ser 86%. Entonces, si el médico ve, y por ejemplo va en 94 y ahí lo ve que ya se empezó así como a fatigar mucho y que ya es como seguro, el cardiólogo dice ya, pásale nota. Y uno por lo general, antes de que el paciente se suba a la cinta ergométrica, le deja instalada la vía, le pone la jeringa igual, la tiene lista y la pegamos con el micropor, cosa que el paciente está ahí agarrado en la cinta ergométrica. Entonces cuando el doctor dice, uno lo único que hace es empujar el émbolo, sin sacarle brazos al paciente ni nada, solo empujar el émbolo, ¿ya? Y por eso mismo, hay pacientes que incluso van en el 30, 40% de su esfuerzo máximo y realmente ya no pueden más
Y ahí el cardiólogo también dice, no, ya sabéis qué pasa, le nomás el fármaco. Y se hace, ¿ya? Entonces, en el caso del test de esfuerzo, el médico está viendo en vivo qué está pasando con el paciente, hasta cuándo realmente puede, ¿ya? En el caso del test farmacológico, independiente de qué fármaco se use, que lo más común es el dividamol, la verdad. Es un fármaco que te va a llevar sí o sí al 100% de tu esfuerzo. No va a parar en el 40 si es que uno ya no puede más, no, te va a llevar hasta allá. Y es, pues, esto mismo muy probable en pacientes cardiópatas, así como que realmente tengan una cardiopatía, que les induzca un paro. De hecho, yo vi uno, ¿ya? Porque pasa. Sobre todo con esta gente que son cardiópatas así, pero importante, ¿ya? Es algo muy, muy común, por eso por lo general se reserva a pacientes que exclusivamente no pueden realizar el estrés físico por X motivo. ¿Ya? Uno no debiese hacer farmacológico a cualquier persona porque sí, por esto, porque es muy peligroso. Ahora, sí hay un fármaco que dependiendo del fármaco que se use, uno puede revertir el efecto del estrés farmacológico, pero tampoco se puede administrar al tiro ya. Hay que esperar una cantidad de tiempo, que son como 4 minutos, si no me equivoco, igual dependiendo del fármaco que se haya usado, para poder recién administrar para revertir el efecto. Entonces, en esos 4 minutos que uno tiene que esperar sí o sí, pueden pasar muchas cosas, ¿ya? Entonces, ideal no usar farmacológico porque sí. Siempre preferir el test de esfuerzo, ¿ya? Acá nuevamente tenemos un caso de isquemia, que en el estrés se ve un defecto que reperfunde completo en el reposo, por ende es una isquemia. Y acá tenemos una mezcla tanto de isquemia con infarto, ¿ya? Por si acaso, el de arriba con el de abajo son exactamente lo mismo, solo que están en diferente escala de colores, ¿ya? Pero por ejemplo acá, en la zona... En la zona anterior y en la zona inferolateral se ven defectos en el esfuerzo, también en prácticamente casi toda la zona septal. Y acá en el reposo, parte de la zona septal reperfunde. Acá hay una pequeña reperfusión también en la zona inferolateral, pero no es por completa. ¿Ya? Y esta de acá sí que no reperfunde. Entonces, por eso nosotros hablamos de una isquemia con infarto, porque vemos los dos defectos. Es lo mismo que se ve acá. ¿Ya? Acá tenemos un examen que también se ve bastante normal. Uno podría pensar que, por ejemplo, acá hay un defecto de hipoperfusión. ¿Ya? Pero si se fijan, siempre tiende a haber, bueno, acá en el eje largo vertical no se ve, pero en el horizontal se ve que hay un cachito que está más corto que el otro en la pared septal versus la lateral. ¿Ya? Entonces, eso realmente puede corresponder a ese pitfall que se ve acá. Y es por un tema del corte también, ¿ya? Pero es igual ideal siempre analizar toda la serie de imágenes para ver si es que realmente eso no es. Y acá tenemos la parte bonita, no solamente es análisis visual, también uno puede cuantificar las lesiones que se ven en el miocardio. Esto que se ve acá es el bullseye o mapa polar o el ojo de toro, que ese es bullseye, que nos va a mostrar específicamente las arterias coronarias que irrigan la región que se está viendo, ¿ya? Principalmente tenemos tres, ¿cierto? La coronaria derecha, la coronaria descendente anterior y la circunfleja. Estas a su vez tienen pequeñas ramitas, que si se fijan, cada pequeña ramita va a ir a irrigar un cuadrante distinto, ¿ya?
Para eso es ver esto igual que así como ver qué zona es la que está ocluida realmente. A modo de pedagógico, no nos interesa que se aprendan las ramitas, pero sí los territorios vasculares, que eso igual es típica pregunta de prueba o de práctica. No sé si vaya a entrar cardíaco con el práctico, aún no lo hemos llegado a consenso, pero es típico de la prueba sí o sí. Así que apréndanselo. Porque puede ser que les muestren, por ejemplo, esta imagen y les pregunten cuál es la coronaria que está afectada en esta imagen. Si nos basamos en lo que vimos acá, ¿cierto? Corresponde a parte de la descendente anterior y parte de la derecha incluso. Esta zona que está acá, incluso esta zona de acá podría entrar al territorio de la circunfleja. ¿Ya? Entonces, en estos casos, por ejemplo, decir, el defecto que se ve marcado de la pared anteroceptal corresponde a la descendente anterior y parte de la coronaria derecha. Y el que se ve septolateral corresponde al territorio de la coronaria circunfleja. ¿Ya? Así, bien bonito, tienen que detallar. Y acá tenemos los territorios vasculares con parte de las paredes, ¿cierto? En el eje corto, porque en ese eje se evalúan los territorios vasculares. Y esto es como lo que uno debiese entregarle al paciente, ¿ya? Uno le entrega tanto set de imágenes. Acá tenemos los mapas polares, ¿cierto? Y estos valores cuantitativos que vienen a ser el volumen telediastólico, el volumen telesistólico y la fracción de eyección. Los volúmenes van a cambiar dependiendo de si el paciente es pediátrico o es adulto y qué tan adulto, porque igual va a cambiar de un adulto joven a un adulto añoso y de si es hombre o mujer, ya pueden variar. Como regla general, ustedes tengan en su cabeza que el volumen telesistólico, que es cuando hay sístole, ¿cierto? Una sístole un poquito más alejada de la sístole en sí, pero aún en sístole, que es cuando se contrae el miocardio, no debiese haber tanto volumen dentro. Entonces, el volumen que debiese haber en telesístole es un volumen pequeño. Y por el contrario, en la diástole, cuando ya están relajados y no hay contracción, o sea que se vuelve a llenar el miocardio, el corazón en verdad, tiene que haber un volumen mayor, ¿ya? Para que tengan esa relación siempre presente, independiente del valor de los límites normales entre que si es hombre, si es mujer, o si es añoso, o si es un niño, ¿ya? Quédense siempre con eso que es una regla general. Y la fracción de eyección, que este es un valor que sí me interesa que lo sepan, porque esto siempre va, es como universal para todos estos pacientes. Puede variar un poquito entre hombre y mujer, pero la verdad es que no tanto. Hay literaturas que dicen que tiene que ser siempre mayor a 50, y solamente eso. La verdad es que nunca debiese eyectarse por completo, entonces se habla de un rango entre 50, 75, 78%. Ya, eso es como lo más correcto de decir. O sea, esta fracción de eyección en sí está normal. Nosotros acá evaluamos las imágenes, igual está normal. Por ende, este es un paciente que está normal, independiente sea hombre, mujer, niño, adulto, la verdad es que está normal. ¿Ya? Ah, acá, por el contrario, tenemos un gran defecto de perfusión que reperfunde al reposo, o sea, es una isquemia. Acá se ve en el mapa polar representado también. Y que de hecho, si ustedes lo miden, efectivamente corresponde en gran parte a la coronaria descendente anterior, ramas de la coronaria derecha y una que otra rama de la circunfleja, igual, porque se pasa del territorio de la descendente anterior. ¿Ya? Insisto, apenas los territorios vasculares, porque se los van a preguntar. Si no es en el práctico, en la prueba de cátedra va a ir sí o sí. ¿Ya?
Y acá otra representación de, en este caso ya un infarto, porque se ve tanto en estrés como en reposo. Acá esto va a depender mucho del nivel de que se haya adquirido la imagen, a menos que sea otra persona, pero no creo. Debe ser el mismo paciente, ¿ya? Y acá se ve los territorios afectos, tanto del estrés como en el reposo, que podemos ver que sí, efectivamente es un infarto, ¿ya? Y eso. ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro todo? Sí, profe, tengo súper claro. Qué bueno. Como consejo, acuérdense siempre en cerebro revisar lateralidad. Si ustedes están viendo, por ejemplo, una hipercaptación, igual díganlo en el caso de que estén en el práctico, por ejemplo, aunque no creo. Pero si la están viendo, digan que está ahí en comparación a su lado contralateral para así justifiquen que es una hipercaptación. O si se ve una hipocaptación, también decirlo. Y con la zona anatómica, siempre cuando vayan a escribir algo con nombre y apellido, ¿ya? Y en cardíaco, aprender esos territorios vasculares y las paredes, ¿ya? Que eso es algo fijo que uno, las paredes, porque si van a describir un infarto, una isquemia, tienen que decir qué pared está afectando. Y dos, es fijo que por lo menos en la prueba les van a preguntar por las arterias, ¿ya? Quizás no relacionar, pero sí puede ser que pongan un dibujo, van a tener que decir, o les van a pedir que dibujen, no sé. Bueno, es que ahora igual la modalidad de las pruebas ha cambiado mucho vía online, pero probablemente sea una pregunta, ¿ya? O quizás les vayan a poner una imagen y les van a decir, esto corresponde a una isquemia de la pared anterior y se ve afectada la arteria coronaria, o sea, perdón, descendente anterior. Ustedes van a tener que decir verdadero o falso, ¿ya? Pero van a tener que aprendérselo igual. Eso lo pregunto. Entonces sí, y ahora sí me despido oficialmente de ustedes. Se supone que igual nos tenemos que ver cuando sean los presenciales, que vamos a ver el tema de las marcaciones y practicar punción, al parecer, para que se vayan igual más o menos bien preparados a internados. Pues espero que les vaya súper bien y cualquier duda me consultan, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso, chicos. Gracias, profe. Gracias.